D. Rockefeller fue una vez el individuo más rico del mundo y el primer multimillonario. A los 25 años, controlaba una de las refinerías de petróleo más grande de los Estados Unidos. A los 31 años, era el refinador de petróleo más grande a nivel mundial. Con 38 años, logró el 90% del petróleo refinado en todos los Estados Unidos. Cuando tenía 50 años, era el hombre más rico de todo su país. Toda su vida, desde sus decisiones hasta sus relaciones, se centró en construir su poder personal y toda su riqueza. Sin embargo, a los 53 años, la salud de Rockefeller se deterioró drásticamente. Este hombre sufrió un dolor inmenso, perdió todo su cabello y apenas podía comer nada más que un poco de sopa y galletas. A pesar de su riqueza, era miserable. Sus médicos predijeron que no viviría un año más. Enfrentando su mortalidad, este hombre, Rockefeller, tuvo una idea repentina. Se dio cuenta de que su vasta riqueza no tenía sentido si no podía llevársela con él. Reconociendo esto, tomó una decisión significativa. Así que llamó a sus abogados, contadores y gerentes. Declaró su intención de dedicar su riqueza a hospitales, investigación y causas caritativas. Esto le llevó a la creación de la Fundación Rockefeller, la cual financió importantes descubrimientos médicos, incluyendo la penicilina y curas para la malaria, la tuberculosis y la difteria, enfermedades que cobraban miles y miles de vidas cada año. Notablemente, una vez que Rockefeller comenzó a dar algo, su salud mejoró dramáticamente. Aunque se esperaba médicamente que muriera a los 53 años, este hombre vivió hasta los 98 años. Rockefeller descubrió el poder de la gratitud y la generosidad, regalando la mayoría de su riqueza. Este acto no solamente lo curó, sino que también lo completó. En sus últimos años, reflexionó y escribió en su diario: Dios me enseñó que todo le pertenece a Él, y yo soy simplemente un canal para cumplir sus deseos. Mi vida ha sido un viaje largo y feliz, lleno de trabajo y juego. Dejé ir la preocupación, y Dios fue bueno conmigo todos los días. John Davison Rockefeller, 8 de julio de 1839, 23 de mayo de 1937. En el Manual de Vida, la Biblia, las Sagradas Escrituras, dice en el libro de Hechos capítulo 20 verso 35: En todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: Más bienaventurado es dar que recibir. Y en Eclesiastés capítulo 9 verso 10 dice la Biblia: Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque después de la muerte, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Celestial Estéreo.